Hablemos ahora de esta información de que un comité del Senado ha aprobado varias enmiendas para eliminar toda prohibición para viajar a Cuba. Las enmiendas que aún deben pasar por el Pleno del Senado y la Cámara de Representantes incluyen además la extensión de créditos privados para que Cuba compre productos agrícolas. Así es, Rolando Nápoles nos amplía. El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda para eliminar la prohibición de los viajes turísticos de estadounidenses a Cuba, en otra estocada más al embargo a la isla. En la Cámara frenamos esos proyectos y no solamente frenamos todos esos proyectos el año que viene, que no se convirtieron en ley gracias a nuestra ayuda, sino además en la Cámara hemos presentado enmiendas que han sido apoyadas en una manera bipartidista, que dicen que no vamos a hacer negocios con el régimen de Castro, que nada en Cuba ha cambiado. La enmienda aún tiene que pasar por el Pleno del Senado y la Cámara de Representantes. Marcelino Millares, líder del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explica por qué considera que fue clave su aprobación en este comité. Hay más acuerdo bipartidista para ir un paso adelante, para seguir la política de no castigo a Cuba, que es lo que había habido, política que no resolvió nada, a una política de entendimiento, de apertura con Cuba. Orlando Consuegra, presidente de la agencia de viajes a Cuba, Tocororo Travel, cree que cada vez más hay condiciones más favorables para eliminar la prohibición del turismo estadounidense a la isla. Todas estas aerolíneas que están previendo 150, 155 vuelos al mes, incluso más, con un promedio de 20.000 pasajeros al mes de Estados Unidos, solo van a poder llenar esos aviones si se levantan esas restricciones y los norteamericanos pueden viajar libremente, porque de lo contrario, el mercado cubano está cubierto por los charters. Y senadores estadounidenses partidarios del levantamiento de la prohibición de los viajes a la isla dicen que aunque saben que ahora el Congreso no va a levantar totalmente el embargo a Cuba, aseguran que la aprobación de estas enmiendas es un sólido paso en ese sentido. Rolando Nápoles, América Noticias.